Muy buenas noches, estimados colegas, compatriotas, hermanos, los que radican acá en Lima, en el interior del país y en el extranjero. Hoy vamos a continuar con la clase número 3. Vamos a aprender frases cortas para poder atender a nuestros compatriotas en nuestro idioma, que es el Runasimi, Quechua. Como ya les he enseñado, esta clase se ha extraído los textos del manual del Ministerio de Cultura, ¿no? Así es que vamos a compartir pantalla. Imaginayan taita y mamay entero, pero suyo yachta pitiakuna, kunami y achachisum, kai warma masinin kunama, yachta masinchis kunama, runa siminchista paikuna, ñohanchista, yanapawananchispa, kuya wananchispa. A ver. Les he dicho en quechua, estimados compatriotas, hoy día vamos a enseñar nuestro idioma a nuestros compatriotas para que ellos nos ayuden, nos atiendan y también nos quieran mucho. Eso es lo que le he dicho. Vamos a compartir la pantalla, a ver. Bien, acá podemos observar en este cuadro. Este manual está orientado para los profesionales, más que nada de los que van a atender en los ministerios o para los que quieren aprender frases cortas. Es un alcance que yo les puedo a apoyar en ese sentido. Por ejemplo, continuamos con las horas. Acá dice la oficina cierra a las 4:30 de la tarde. ¿Cómo se dice eso en quechua? Se dice, kaiwaseja, tawapacha, kimsa, chunkayokta, wishako. Perfecto. Acá arriba, ustedes ven este párrafo, oficina 4:30, wishako. Eso ya es ya una mezcla, ya que muchas veces los mestizos lo han ido incorporando algunos en su lenguaje, pero en el quechua puro sería esto, ¿no? Si yo quiero decir la oficina cierra a las 4:30 de la tarde, tengo que decir kaiwaseja, tawapacha, kimsa, chunkayokta, wishaku. Más abajo dice, la mesa de partes atiende hasta las 4:30 de la tarde, lo mismo, ¿no? Entonces, acá abajo dice mesa de partes, ya lo han agregado el isja, porque no hay una palabra en quechua que diga, pues, partir, ¿no? O mesa también. Entonces, si hay una palabra partir en quechua es cuchuzo, no puede ser cuchuzo, hay varias como se dice, varias acepciones. Acá podría haber dicho cuchunga, raquinja, pero no, lo han hecho de esta forma en todo caso, ¿no? Me imagino que es lo más simple ha sido lo más simple para el que ha elaborado este manual. Entonces, kai mesa de partes, tawapacha, kimsa, chunkayukama, yankanja, o sea, va a trabajar, y ojo, lo que está ahí no es su traducción, eso, acá está como queriendo decir, esta casa va a trabajar hasta las 4:30 de la tarde, ¿no? Pero bueno, así lo han escrito, pero está bien, también es válida esta forma, ya que algunos de nuestros, no es tan fácil aprenderlo, ¿no es cierto? Este idioma tan lindo, ¿no? Luego dice acá otro párrafo, señor, ¿qué día abre esta oficina? En quechua sería, Huirajocha, kai oficina, imai punchaomi, kichakun u kichanga, ¿no? Huirajocha, calle oficina, imai punchaomi, kichanga o kichakunga, no es lo mismo. Luego dice, la oficina atiende de lunes a miércoles, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes. Acá dice, kai wasija, kilachai punchao, huyurchai punchao, chaskachai punchao, ima yankaku, ¿no? Entonces acá dice, o si no, también puede ser
cae oficina yanca lunes, o sea, lunes, miércoles, ya se ha aumentado, ya se ha agregado el término, como si el término español, en realidad no, ya está mezclado. Entonces, lo que es puro sería cae guasija, quillacha y punchao, ojo, jolhorcha y punchao, punchao, chascaichay, ¿no? Todos estos términos se refieren a lunes, miércoles y viernes, ¿no? Punchaumi, quicharicunga, dice, ¿no? Entonces, luego en la siguiente, el martes y jueves, acá podemos ver que dice, Kaiwaseja, antichay, punchao, punchao, quillapachay, punchao, pin iman, llancangaku, ¿no? O llancacunga, ¿no? Entonces, acá ya podemos ir aprendiendo, por ejemplo, el lunes quiere decir quillachay, el miércoles joyurchay, el viernes es chascaychay, ojo, y acá el martes es antichay y el jueves es quillachaypacha, ¿no? Quillachaypacha, quilla, o quillapacha, quillapacha, ¿ve? Entonces, bien, este es el último, la última diapositiva para que aprendan a ver. Regreso mañana en la mañana. Entonces, acá, por ejemplo, si yo lo digo sin este parrafito, yo le dijera, pajaremi kutimusaj tutaraj, ¿no? Pero acá han puesto, por ejemplo, pajarin tutamanta kutimusaj, ¿no? Es indiferente, a veces el adjetivo va adelante o atrás, o el, por ejemplo, hasta el verbo no es como en el español que se ubica siempre, por ejemplo, en intermedio, ¿no? Acá hasta el verbo puede ir adelante o al final, ¿no? Entonces, acá yo te puedo decir regreso mañana en la mañana. Entonces, yo te puedo decir, sin leer esto, te digo, ñoja pajarin kutimusaj, ¿no? Y acá dicen pajarin tutamanta kutimusaj, o kutimunki, ¿no? O kutimusaj, ¿no? Entonces, lo que es más fácil para ustedes aprender sería, por ejemplo, ustedes esto pueden leerlo, ¿no? Dice, esto, la K, este Q, siempre se va a pronunciar como ja, como la G de jarra, pajarin, se va a pronunciar, pajarin tutamanta. Entonces, tal cual se lee, mira, pajarin tutamanta kutimunki, ¿no? Igualito se pronuncia. Entonces, ustedes pueden aprender de esa forma. De nosotros, por ejemplo, que hablamos, yo dijera pajarin tutaraj kutimusa, ¿no? Pero para usted está fácil esta forma de aprender. Recuerden que la K se pronuncia como ja, ¿no? Pajari tutamanta kutimusa, kutimunki, ¿no? Regresaré mañana o regrese mañana en la tarde, también es. Si yo digo regresa mañana en la tarde, pajarin kutimunki. Tardeta puede ser, ¿no? O acá dice pajarin inti wasapaita kutimunki. Por ejemplo, wasapaita es tarde, ¿no? Yo puedo decir wasapaita tardita kutimusaj pajarin. Así también puedo hablar, ¿no? O sea, no, es indiferente, igualito que el parecido, la gramática es parecido al inglés. Acá pajarin inti wasapaita kutimunki, ¿no? O sea, está diciendo mañana pasado la tarde vas a volver. Regreso pasado mañana. Mincha punchao mi kutimusa. Yo esto sí es igual, ¿no? Mincha punchao kutimusa, o si no dijeras kutimusa mincha punchao. Puedes pasar el kutimusa, regresar, que es el verbo adelante, o al final puedes ponerlo. Regreso el siguiente lunes. Entonces acá. Lunesta, o sea, ese es ya, acuérdense, castellanizado, kutimunki, pero en lo que es puro sería intichay punchauta kutimunki, ¿no? Intichau, intichau, este se pronuncia intichay punchauta. La W es como U, siempre se pronuncia. Luego, hoy no hay atención, es feriado, ¿no? Kunanja manan yankankuchu, ¿no? Hatun punchao. Hatun punchao es feriado en quechua. Feriado es hatun punchao. Significa que es un día especial, es un día sagrado, es un día de conmemoración. Entonces, kunan manan yankankuchu o yankanghachu. Por ejemplo, esto, por ejemplo, se pronuncia kunan mana yankanghachu.
Hatun punchaumi, ¿no? Bien, ojalá que aprendan estos, algunas palabras son, ustedes pueden pronunciando viendo nada más este, las diapositivas. Como les repito, está en el manual del Ministerio de Cultura. Taitai mamai, tu pananchiskama, yachtamas yaikuna, tu pananchiskama, ichaja kanguna kaita rimawachis alinta. Sichus alinta rimanki, sinasja alimit yapanchis tiasu. Bien, hasta pronto, estimados compatriotas. Dije que hay que aprender nuestro idioma para que todos vivamos en armonía. Tupananchikama, tupananchikama.